Stop. Amigos, miren, así es como. A ver, tú exprésanos cómo se debe de hacer, Dani, porque eso yo no lo hago. Es a la mexicana, ahora sí que como talía, al amor a la mexicana. Es como se pelan. Se supone que mi abuelita Ángela así los pelaba. Así. Entonces estás haciendo. Con el cuchillo, pero el cuchillo este está muy medio malo, no tiene mucho filo. Ajá, pero el cuchillo es así. Explícanos cómo le haces, porque se ve muy fácil. Sí, pues no, pues no. Pero para no mí es sí está fácil. Porque ya tienes experiencia, pero. ¿Cómo le con tienes que hacer? Un cuchillo más filoso. Ajá. Sí, le saco filo así. Ajá. El filito al roce y con el mismo filo le van a ir quitando las espinitas. Sí, porque sí, esto, todo, te pintas solo tú. Sí, a mí me gusta pelar mejor. Ajá. Entonces ya que le quitaron todas las pintas de aquí, yo le corto aquí. Y luego la orillita se le corta, pero tienen que tratar de no arrancarle. Y le digo que el cuchillo no está. ¿No tienes otro? No está filoso. Ahí está el afilador de cuchillos. De no quitarle tanto a la orilla. Ajá. ¿Qué tiene más este? Cuando tenía la tienda allá en México, vendía nopales, entonces. Me agarraste experiencia. ¿Y los vendía ya así peladitos? Pelados. Ah. Si los querían, sí. Era más caro. Ah, ok. Ya le quitas la orilla de aquí. Nada más no tratar de no quitarle tanto. Si no, te queda la mitad del nopal. Pues sí. Se supone que así se cortan a la mexica, la original. Si no les queda así, con el cuchillo, hagan una cucharita, le van a dar al contrario de donde crecen las espinas. Las espinas. Nada más que es como que quedan un poquito más raspadito el nopal. Pero igual se lo pueden quitar. Oh, okay. Y ya que lo quiten todo. Mucha gente usa guantes para. Pero yo no me acomodo con los guantes. También se le quitan así. Y luego ya nada más con el cuchillo le cortan el culito. Y así merengues. Esta técnica de picado también es de la Receta abuelita, de la abuelita. Sí, de la abuelita Ángela. Miren, Jesús. Tres, ahí sí yo no le entro. Ni a la pica. Y así. Que quedan bien finitos. Chiquititos. Oh, miren. De a tres en tres para que acabe pronto. Sí, tres o cuatro. Sí, cuando se hace la chuta de volada. Como si estuvieras picando lechuga, pero al aire, ¿sí? No, pues lo haces. Muchos, como cuando los que venden en la tienda, nada más los rajan así. Ajá. Y los pican así en cuadritos. No, tú los haces no finitos. No me gustan así. Entonces a mí me gustan así, se los pico a mí. Así los pica yo por todo el día, ¿no? Nada más apriétenle bien aquí para que no se les hace. Y a lo demás abajo, como se va poniendo más grueso, mi abuelita lo que hacía era los partía así a la mitad del aquí en medio. Oh. Cada vez que le va. Ajá, ya cuando se van haciendo ya más grandes. Nada más le van poniendo aquí. Como la mitad, los parte en la mitad y les sigue. Y ya le sigue. Entonces, bueno, yo sé que tú ya tienes experiencia. Si no te ves llevar un dedo, te veo el dedo abajito y me da miedo. Ya siento yo cuando llevo acá. Esa es una buena técnica para hacer los nopales y ahorita les voy a enseñar cómo ella
los va a cocinar y les salen bien buenos, así como los prepara. ¿Los vas a preparar ahorita? Sí. Ah, oh, ok. Sí, de una vez, a cocerlos. Uh-huh. Cocerlos y disfrutarlos. Uh-huh. No me va a hacer falta el chicharrón. Pero... Y mira que con tres nopales, el montón de nopales que se mira, por si... Quieren, no quieren hervir los amigos y quieren que conserve sus propiedades el nopal, solamente hacenlos a baja fuego en el comal, vayan dándole vuelta y cuando cambien de color los nopales ya están listos. Ok, amigos, amigas y amigos, yo los cozo así, pongo un pedacito de cebolla, los dientitos de ajo, ok, aquí ya los tenemos todos picaditos. Ok, así los vamos a dejar que empiecen a hervir. Le vamos a poner un poquitito de sal. Sí, un poquitito de sal, por favor, Porque aquí entre nos, la nani es bien salada, saladísima. Irene, miren su poquitito. Échame más. Todo. Bueno, ahora sí. Échame más. A todo lo que es. Ya cuando se terminan de cocer, que nos preparan con la... Ahorita lo van a ver con cebolla y cilantro. Y se le pone otro poquito más, pero... Pero esta sal la más es poquita porque como quiera cuando están cocidos los lavamos varias veces para que se le quite la baba del nopal, entonces realmente se le quita un poquito el sabor de la salsa. Uh-huh. Entonces ahí los vamos a dejar. Ahí van a dejar hasta que hiervan. Ahorita les muestro cuando empiecen a hervir para ver qué prosigue. Aquí ya están hirviendo, no tampoco tienes que dejar que se pasen, ¿verdad? Ya nada más que cambien de color. La misma agua calientita los va a hacer todos del mismo tono. Uh-huh. Ya que estén así, la apagué. La pasamos para acá. Vamos. Yo voy a abrir un poquito la fría. Con agua fría les vamos a ir enjuagando. Le vamos a sacar la cebolla y los ajos. A mí me gusta enjuagarlos bien, bien, para que se les quede toda la baba. Ajá. Sí. Todavía quedan más finitos ya cocinados, ya cocidos. Ajá. Quedan más finos. Más finitos y más poquitos. Ah, sí. En el colador ya se va a ver el agua que salga. Ya limpia. Sí, ya no tiene baba. Tanta baba. Ajá. ¿Sí? Obvio, yo no soy experta en dar recetas de cocina ni cocinera, así es de que medidas y eso pues no les voy a dar. Ajá. Hay cebolla y cilantro. Ajá. Hay gente que le gusta ponerle jitomate. Aquí. Ajá. Pero a mí no me gusta porque luego con el jitomate se echa a perder más rápido. Ah, como okay. El jitomate luego cambia de sabor. Uh-huh. Si se lo echas aquí. O sea, si le echas es porque te lo vas a comer sí, en este momento. Que se acabe. Pero así que vayas a guardar, no. Mejor ni le eches jitomate. Ajá. Y hay veces que también me gusta, si tengo, me gusta ponerle poquitos rábanos picados. Así también finitos, pero pues no tenemos rábanos. Miren, ahí va la sal, ahí va la sal. Ustedes échenle sal a su gusto. La nani sí, le va a echar a su gusto también. Sí, échenle a su gusto. ¿No crees que les voy a echar de más? No, no tienen sal. Porque se les... Uh-huh, no tenían sal a vos. Se les enjuaga cuando... Cuando los lavas. Cuando los lavas, entonces nada más se agarran un poquito. Uh-huh. Si tienen, si les gusta el jitomate, sí, la van a acabar. Piquen el jitomate ahí, rabanitos. Pero como yo no tengo rábanos. No le pones chile, no le pones otro, nada. No, porque como luego les. Si le quieren, le pueden picar cuaresmeño o de ese serrano. Pero como luego, por lo regular, siempre uno le pone salsa al taco. Si te va a hacer un taco. A ver, déjame probarlo ahora sí de sal. Con permisito. Ah, sí, ya están buenos. Uh-huh.
Y no se sienten babosos. No, no se sienten babosos. Y eso fue todo. Ya están listos. Así es de que. Ya nada más falta el chicharrón. Ahí la nani tiene salsita verde. Y, oh, mira, le está echando. Un poquito le pueden poner. Tiene salsa verde para hacerse los tacos con sus nopalitos y con un bistec ahí en el taco y sus nopales. Mm. Uh-huh. Y sobre todo si se ponen a hacer tortillas hechas a mano, ¡no, hombre! Esa es una delicia. Uh-huh.